Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Luis Montoya, bueno, Monty para, sí, como para, los, más conocido. Para todo el mundo, Monty, sí. Monty. ¿Qué tal, Monty? ¿Cómo estamos? Bien, bien, llevando el confinamiento como podemos. Bueno, Monty, os presento un poquito, es un informático de esto de vocación, de profesión. Sí, sí, muchos años ya, sí. Muchos años. Es un pozo de sabiduría. Vamos, las conversaciones que he tenido con Monty, yo siempre me quedo alucinado. O sea que con Monty se aprende, 100%. Y nada, Monty, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues nada, viendo cómo está el tema y que estamos en cuarentena y que la gente no tiene muy claro qué hacer ahora, ¿sabes? Y por dónde tirar, yo os voy a explicar unas estrategias, o que casi todas, no todas, hay alguna que no, pero que casi todas yo he probado y con las que he ganado dinero y estoy ganando dinero. Bueno, no mucho ni poco, o sea, más o menos depende, al final, como todos, depende de lo que tú quieras trabajar la estrategia, ¿sabes? Pero sumándolas todas, yo creo que te puedes sacar un sueldo. Yo creo que también, Monti, casi siempre todo este tipo de cosas dependen del tiempo que tú te le inviertas. Bueno, por supuesto, ¿sabes? Claro, sí, que hay veces que mucha gente te vende el monta esto, túmbate en la cama. Sí, la libertad financiera y tal. Claro, la libertad financiera la puedes llegar a conseguir, claro que sí, claro, ¿sabes? Una vez que tienes el negocio montado. Claro. Pero da igual, aunque tengas el negocio montado, al negocio le tienes que dedicar tiempo. Hay que trabajarlo. Bueno, pues nada, te dejo solo ante el peligro. Nos vemos en un ratito. Vale, perfecto. Venga. Bueno, pues nada. Buenas a todos y tal. Y nada, os voy a explicar eso. 12 más una estrategias, porque ya sabéis lo del tema del número 13, que da mala suerte. 12 más una estrategias para ganar dinero en el mundo WordPress. A ver, lo he englobado en el mundo WordPress, pero evidentemente son estrategias que podrían valer para cualquier tipo de tema de desarrollo web y demás, ¿vale? Bueno, para los que no me conozcan, pues yo me llamo Luis Ángel Montoya, ahora mismo estoy con el tema de la formación, soy consultor en nuevas tecnologías, soy creador de contenido, DJ, productor y no sé cuántas cosas más, ¿vale? En Twitter me podéis encontrar como L. Montoya, ¿vale? Y eso, pues os vengo aquí a explicaros que, viendo cómo está el tema, pues eso, algunas estrategias que yo he probado y tal, ¿vale? Para lo que os decía, que estas estrategias sí que han sido probadas casi todas por mí, ¿vale? Sí que he ganado o estoy ganando dinero con ellas. O sea, ahora mismo con algunas sí que estoy ganando dinero. Y por eso que al final el disclaimer este de que puede que a ti no te funcionen igual. Evidentemente, pues igual también en algunas he tenido suerte y demás, ¿vale? Empezamos, ¿vale? La primera estrategia que, bueno, no me canso de decirla, ¿vale? Es hazte un blog, ¿vale? Este es el primer paso al Lamborghini, ¿vale? O sea, si al final quieres comprarte un Lamborghini, un Porsche Carrera, un Tesla, y a cada uno es lo que le guste, ¿sabes? El primer paso es hacerte un blog. ¿Por qué? Porque al final un blog te va a dar infinidad de ventajas. Ya el tema del hosting de WordPress no tiene por qué ser en WordPress, puede ser en cualquier, pero que sea tuyo, ¿vale? Lo bueno que tiene WordPress es que tú te lo montas en un hosting y haces con ello lo que quieras. Si lo utilizas otras plataformas, el problema es que muchas veces pues te vendes a otro tipo de plataformas. ¿Y por qué os digo que os montéis un blog? Principalmente por eso. ¿Qué ventajas tiene la marca personal, ¿vale? A mí me han salido muchos trabajos, ¿vale? Tengo varios blogs montados, ¿vale? Pero digamos que tengo uno más o menos, tengo un par de ellos que más o menos son los que destacan. Y yo he conseguido trabajo gracias a ellos, pues, de formación, de mantenimientos, bueno, luego ya lo hablaré, ¿vale? Por ejemplo, una vez que tienes el blog montado, ¿sabes? Puedes vender enlaces, ¿vale? O sea, hay gente, lo que pasa es que esto ya te digo que es una estrategia, bueno, ya lo veis, a medio largo plazo, ¿vale? No, o sea, no os lo montas y ya está, ¿vale? Por ejemplo, una de las ventajas que tiene tener un blog es la venta de enlaces. ¿Y qué es esto de la venta de enlaces? Pues gente que te compra un post o una publicación en tu blog, ¿vale?
para posicionar una web, ¿vale? Porque tú la enlazas a ella, es un tema de SEO, de backlinks, que se llaman, y tú, pues, puedes, de hecho, hace nada, antes de esta ponencia online, me ha venido un post, lo siguiente, que es un post patrocinado, que es una historia, ¿vale? Ellos me mandan el post concreto con un enlace, yo lo pongo en mi web y, bueno, ¿qué me ha llevado? 5 minutos. ¿Cuánto me he ganado? Pues unos 30 euros, más o menos. 30 masiva, porque, bueno, esto hay que declararlo, hay que ser legal y esas cosas, ¿vale? ¿Cuáles son los inconvenientes de tener un blog? ¿Vale? Pues que, evidentemente, lleva tiempo. Hay que ser constante, ¿vale? Y os digo que yo me difumino rápidamente. Pero sí que hay que ser constante, hay que intentar escribir de lo que te gusta, ¿vale? Porque si empiezas a escribir de algo que no te gusta, estás vendido, ¿sabes? Porque cada vez te va a costar mucho más. Evidentemente lleva tiempo, ¿vale? Yo escribo los artículos pues como me apetece o de lo que me apetece. Pero lo suyo, escribir un buen artículo, que esté bien SEO posicionado y demás, eso lleva bastante tiempo, ¿vale? Y evidentemente lo que os digo, pues es una estrategia de medio a largo plazo. O sea, no lo montas ahora, ¿sabes? Y a los 3 meses estás ganando dinero. Otra historia para ganar dinero, ¿sabes? Es la afiliación, ¿vale? Seguramente que es cómo vender un animal a un esquimal. Seguramente habréis oído el tema de la afiliación. ¿En qué consiste la afiliación, vale? La afiliación lo que consiste es en tú coges, ¿vale? Y vas recomendando productos, ¿vale? Y tú pones los enlaces en tu web y si alguien compra con ese enlace, ¿vale? Pues tú te llevas un dinero. Aquí uno de los mejores ejemplos que tenemos, que tenemos en la comunidad WordPress es Vanessa de Exprime Viajes, ¿vale? Que dejó su trabajo y montó una web de viajes de estos de error y tal y ahora mismo está viviendo de ello, ¿vale? ¿Qué tienes que conseguir, pues, para sacar dinero y para sacar dinero en condiciones de esto, ¿vale? Tienes que atraer mucho tráfico a tu web, ¿vale? Lo que tienes que conseguir es que mucha gente vaya a tu web, ¿vale? Para que la gente pinche en esos enlaces que tú pones, ¿vale? Para luego tú te ganes el dinero, ¿vale? Evidentemente, también tiene algo que ver que la web sea rápida, ¿sabes? Ya no solo que la web sea bonita y que los artículos estén currados, sino que sea rápida, ¿sabes? Porque ya lo sabéis, o sea, contra más rápida sea la web, mejor posiciona y demás. Lo que os hablaba, escribir artículos de calidad, ¿vale? No es, hola, mira, qué bonito es este hosting y venga, y os le aconsejo y aquí tenéis el enlace. Pues no, ¿vale? Evidentemente aquí ya te tienes que currar mucho con el SEO porque hay mucha competencia, ¿vale? Entonces tienes que conseguir que tus artículos se posicionen por delante de otros. Entonces, pues tienes que tener unos mínimos conocimientos de SEO. A ver, que no hay que ser un mega experto, pero que sí unos mínimos conocimientos de SEO. ¿Y de qué tienes afiliación? Pues mira, tienes afiliación de todo. Tienes de viajes, de hosting, de hoteles. Yo, por ejemplo, he ganado dinero haciendo afiliación de hoteles, ¿vale? Ahora está todo parado porque evidentemente todo el tema y tal, pero también lo tienes de restaurantes, lo tienes de cualquier cosa, ¿vale? O sea, tenéis una infinidad de redes de afiliación y tenéis afiliación hasta de cursos, de comida para mascotas, yo qué sé, de mil cosas, ¿vale? Otra cosa que también está muy, muy de moda, ¿vale? Es la afiliación, lo que el señor Romuald llamó TSA, ¿vale? Que es afiliación con Amazon, ¿vale? Que al final lo que haces es, digamos que montas una web de afiliados, pero para vender productos de Amazon, ¿vale? ¿Se puede ganar pasta? Pues sí, se puede ganar pasta, ya os digo que sí, ¿vale? Pero evidentemente, como todo, esto hay que currárselo, ¿vale? Son webs también llamadas de nichos, son los nichos o micronichos, ¿vale? Tienes que crear contenido que se posicione por SEO, ¿vale? O sea, hay que hacer un estudio de palabras clave. Bueno, ayer por la mañana vimos cómo posicionar una tienda online, pues, como hablaba Diego, de posicionar una tienda online, pues nosotros tenemos que posicionar nuestra web, ¿vale? Como si fuese una tienda online, porque al final nosotros estamos vendiendo cosas, ¿vale? O sea, hay que hacer un estudio de palabras clave y demás, ¿vale? Y todo esto, pues, tienes que ir currándotelo, ¿vale? Para conseguir que tu web se posicione, ¿vale? Y lo que os digo, es una estrategia de pico y pala, ¿sabes? Son estrategias de medio a largo plazo. Esto empieza a hacer dinero, ¿sabes? Empieza a hacer dinero a meses, a unos cuantos meses, ¿vale? Primero tienes que crear los artículos, intentar vender en Amazon, luego que te den acceso a la API, si te hace falta, a veces no, o sea, ¿vale? Y lo que os digo, puedes ya no solo vender de Amazon, Amazon es uno, pero también puedes vender con AliExpress, puedes vender con eBay, ¿vale? En el tema de los marketplaces, pues hay unos cuantos, pero digamos que el que mejor funciona
es Amazon. Yo, por ejemplo, os enseño uno de mis nichos, ¿vale? Que es de la dieta keto, ¿vale? Esto es una dieta que se supone pues, que te vale para adelgazar, ¿vale? Y vi que había una tendencia, ¿vale? Por la gente, claro, o sea, también porque la gente evidentemente pues siempre quiere perder peso y tal, ¿vale? Y hice una web, si veis la web, ¿vale? Luego si queréis os paso en los comentarios, la web es una auténtica basura, o sea, una web de que me la hice en 2 tardes, ¿vale? Que sí que luego la he ido creando contenido, pero por ejemplo, pues mira, tengo bien posicionado el artículo de libros recomendados para la dieta keto, ¿vale? Alguien ya lo ha visto y ha hecho un artículo un poco mejor que el mío, le tengo que mejorar. Pero bueno, esto me va generando ahí un dinero, porque de vez en cuando alguien entra a ese artículo, la gente compra los libros y me va dejando dinero. El mes pasado yo creo que he ganado 12 euros. A ver, tampoco es que sea una maravilla de pasta, no es que sea la bomba, pero bueno, para el trabajo que yo le meto a esta web, pues está genial, ¿vale? Otra historia, AdSense, ¿vale? Esto al final no deja de ser poner publicidad en tu web. Por eso os digo lo de deja que Google trabaje por ti, ¿vale? No deja de ser, pues eso. Tú pones bloques de anuncios en tu web, ¿vale? Y si la gente pincha, así funciona, ¿vale? Es poner anuncios en tu web y si la gente los pincha, tú ganas pasta. Es igual que también, además, es una estrategia de pico y pala, ¿vale? Eso, tienes que coger, atraer tráfico a tu web, no deja de ser como una web de afiliación, ¿vale? Pero orientada a atraer tráfico, ¿vale? Lo que os digo, normalmente ahora lo que se está haciendo, ¿vale? Es tú te creas una web de nicho, ¿vale? De afiliación, ¿vale? Como las que acabamos de ver. Y si cuando ya empiezas a capturar tráfico, bastante tráfico, porque has posicionado bien, hiciste bien un estudio de palabras clave bien hecho, ¿vale? Pues atraes visitas y las visitas, pues te dan tráfico. Y con el tráfico, pues, ¿qué haces? Una de dos, o les incitas a que pinchen y compren los artículos y tú te lleves una comisión, o pones anuncios que la gente también puede pinchar y ganar dinero, ¿vale? Un ejemplo de esto, pues, aquí tenemos este ejemplo, ¿vale? Que esto es una web que monté con mi socio, con Tomás, ¿vale? En la que hablamos de estafas de internet, de tiendas falsas y tal. Y con esta hemos, ahora ya está un poco de capa caída, ha habido una serie de problemas, pero con esta hemos llegado a ganar hasta 300 y 400 euros al mes de publicidad. Y el trabajo que me lleva a la web puede ser una hora, hora y pico de trabajo de, pues eso, contestar mails, meter alguna tienda nueva, el tema de mantenimiento de la web y demás. O sea, con esto se puede ganar dinero. Evidentemente, es lo que os digo, son estrategias a medio y largo plazo y es un pico y pala. Ahora, lo que se lleva mucho, el print on demand, ¿vale? Que es lo que es, saca el diseñador que llevas dentro. ¿Qué haces? Pues, ¿qué es esto del print on demand? Pues creas diseños de productos, normalmente camisetas, pero bueno, puedes vender de todo, ¿vale? Puedes vender tazas, puedes vender bolsas de la compra, puede ser lo que sea, ¿sabes? El tema es hacerte unos diseños bastante chulos, ¿vale? Y subirlos a la plataforma, ¿vale? Esto los vende otra empresa, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es mandar el diseño, ¿vale? Y luego, ellos, por ejemplo, una de las empresas que yo os enseño, tienen un plugin para WordPress, ¿vale? Y tú embebes la tienda en tu WordPress, ¿vale? Y decides el beneficio. O sea, ellos te van a poner un mínimo que va a costar el artículo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues todo es ganancias. Y ellos se encargan de todo, ¿vale? O sea, tú lo único que haces, ellos compran, ellos lo venden, ¿vale? O sea, tú lo vendes y ellos se encargan de imprimirlo, de mandarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en esto, pues aquí puedes vender de todo. Está muy orientado a camisetas, pero se vende de todo. He encontrado de camisetas, de tazas, de bikinis, de fotos, de lo que te puedas imaginar. Y cada vez más cosas. De hecho, yo sí que no he trabajado con la tienda esta, por ejemplo. Sí que un amigo mío sí que ha trabajado con ella, ¿vale? Y alguna venta sí que has tenido. Yo lo que hago, ¿vale? Es gracias a un servicio de Amazon que se llama Merch My Amazon, que es la misma historia, ¿vale? Tú subes el diseño a Amazon, ¿vale? ¿Vale? Y al final estás vendiendo camisetas con Amazon en print on demand. O sea, es que si yo la pongo ahí a vender en Amazon y si alguien la compra, pues yo me llevo una comisión. Y Amazon se encarga absolutamente de todo, ¿vale? Se encarga de imprimir la camiseta, de mandarla, ¿vale? El único problema de este servicio es que solo funciona en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero aún así, de risas, cuando
me di de alta al servicio, le tenía dado de alta mucho tiempo, porque encima tardan bastante en darte de alta este servicio, entre 3 y 4 meses, ¿vale? Subimos un diseño de la camiseta y al final hemos vendido, no sé si 150 euros en camisetas, ¿vale? O sea, una cosa que hicimos en 20 minutos, media hora, pues nos ha reportado, pues tal. ¿Que tú no eres buen diseñador? ¿Conoces algún colega que diseñe? Pues puedes conocer a algún colega, ¿sabes? Que evidentemente haga los diseños de las camisetas o de los otros productos, ¿vale? Y vais a medias, esto ya, cada uno. O incluso, pues en plataformas como Fiverr y cosas de estas, ¿vale? Si tienes dinero, puedes contratar a gente que te haga los diseños y tú los subes. ¿Vale? Otra historia con la que esta también he ganado dinero, ¿vale? Traduciendo, ¿sabes? Pues por ahí, por eso viene lo de, yo que tengo una edad, lo de I am massive, is massive, ¿vale? O sea, al final si controlas más o menos inglés, yo he estado traduciendo plugins, he estado traduciendo temas, he estado también en las traducciones oficiales de WordPress, ¿vale? Pues una vez que ya sabes cómo funciona, pues ¿qué haces? Te pones a traducir, pero sacándote un rendimiento, ¿vale? Hay muchos plugins y temas que no están en castellano. De hecho, hay uno de los temas más vendidos, por ejemplo, en Temforest, ¿vale? Que no tiene traducción al castellano, porque en su día el programador o el desarrollador decidió que, pues, que el mercado hispano, pues que ajo y agua, ¿vale? Y no hay una traducción en castellano. Por eso igual muchas veces veis a muchas webs que están utilizando temas conocidos que no tienen traducción al castellano. Entonces, yo en su día me ocurrió una traducción al castellano de ese tema, la subí, hablé de ello en mi blog, ¿vale? Y la gente se podía descargar la traducción. En un principio gratis, ¿vale? Y luego lo utilicé un servicio que se llama Buy Me a Coffee, que es como una especie de darte una propina, ¿vale? Entonces, yo les mandaba la traducción del tema y, pues, bueno, por 3 euros y tal. Pero, bueno, esto lo puedes profesionalizar mucho más, ¿vale? Puedes montarte un Patreon o incluso en tu página web, un WooCommerce, ¿vale? Y vender las traducciones. Evidentemente lleva tiempo porque tienes que estar al tanto de que haya nuevas versiones de los temas, haya nuevas traducciones y tal, pero ya te digo que con esto se puede ganar dinero. También yo os aconsejo pues que no solo traduzcáis por pasta, ¿vale? Que os animéis a entrar a la comunidad de WordPress y que traduzcáis algún tema o algún plugin que uséis que no esté en castellano, pues y así ya vais cogiendo un poquitín de callo y veis cómo funciona el tema. ¿Vale? Por otro lado, pues ahora más que el nuevo Amancio Ortega, ¿vale? Es montarte una tienda online, ¿vale? Y dices, joder, pues yo es que no sé qué productos. No tengo productos. O sí, o yo qué sé, mira, tu hermana o alguien de tu familia, lo que sea, pues hace productos, ¿vale? Pues tú te montas la tienda online, ¿vale? Y eso. Si no, también puedes utilizar, ¿vale? El que se utiliza mucho para dropshipping, ¿vale? Aunque se utiliza más Shopify para esto, pero puedes utilizar para vender dropshipping, que al final no dejas de ser, ¿sabes? Un intermediario, es una especie de pseudoafiliación, ¿vale? En la que tú vendes los productos de otro y esa persona con distribuidores, tú trabajas con distribuidores y el distribuidor pues se encarga de todo en manipulación, mandarlo y demás, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos el alquilar la tienda online, ¿vale? Y esto sí que es un negocio que va a funcionar mucho, ¿vale? Porque al final montar una tienda online para una persona que no sepa, pues igual el coste le resulta muy alto. Entonces, ¿qué haces? Tú que tienes conocimientos, tienes tal, y sabes cómo montarla a un precio razonable, pues tú le montas la tienda online, le enseñas a meter los productos y tú te llevas una comisión. Porque al final, como tú eres el dueño del hosting de la tienda y demás, ¿vale? Esto se firma con un acuerdo, se firma un contrato, ¿vale? Y al final no dejas de eso, una especie de alquiler de tienda online. Esto, la verdad, es que es un negocio que puede funcionar bastante bien y que ahora, viendo cómo está el tema, lo puede petar, ¿vale? Otra cosa más, pues con consultoría, ¿vale? El tema de consultoría, de coger y decir, pues mira, yo qué sé, vale, pues eso, ayuda que te ayuda por dólares, ¿vale? Pues eso, ayudar a negocios, aconsejarlos, buscar las mejores alternativas para el cliente. Pues mira, igual WooCommerce para ti es muy complicado y igual para ti es mucho más fácil Shopify, ¿vale? Aconsejar con temas, con plugins, porque hosting, ¿sabes? Es que no sé qué hosting tal. Pues les aconsejas y tal. Al final es una consultoría de toda la vida, ¿vale? Pero orientada al tema online, ¿vale? Para lo que es orientado a negocios digitales. Otro lado, el soporte y el mantenimiento, ¿vale? Aquí los Mogwomos son expertos en esto, ¿vale? Y, bueno,
Pues eso, te puedes dedicar a ello. ¿Qué haces? Pues eso, da soportes de usuario de WordPress, porque hay gente que evidentemente el WordPress se le complica el uso, ¿vale? Y tú, pues oyes, a cambio de dinero, ¿sabes? Un soporte informático de toda la vida, pero orientado al mundo WordPress, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues como hace la gente de Movomo, pues mantenimientos, vender mantenimientos, migraciones, etcétera. Hay muchas cosas, incluso programación de plugins y demás. Hay cositas que evidentemente, pues no están a mano de cualquier persona y tú les puedes vender, no deja de ser un servicio, ¿vale? Esta serie de servicios. Lo que hablábamos, creación de webs, ¿vale? También, yo esto sí que lo aconsejo, yo en mi experiencia, y he ganado dinero también haciendo webs, ¿sabes? Esto es un servicio para valientes, pero para valientes. ¿Por qué? Porque tiene sus ventajas, ¿vale? Que tú al final no deja de ser un autoempleo, tú te gestionas tu tiempo, ¿sabes? Tienes que estar continuamente aprendiendo y demás. Y al final, pues tienes que depender de otras personas, porque al final, si lo haces tú todo, esto no. Pues tienes que tener una persona que diseñe. Si en el caso de que no sepas programar, tienes que tener una persona que programe, ¿vale? Los inconvenientes, pues evidentemente la gestión de clientes. Hay gente, pues, que se le da muy mal gestionar clientes, ¿vale? Y aparte de ellos, tienes que ir a buscarlos, ¿vale? Ya no es tan fácil, pero bueno, si sabes crear web y sabes un poquitín de SEO, pues te puedes llegar a posicionar y evidentemente, viendo cómo está el tema del coronavirus y tal, y todo lo que nos va a pasar y todas las empresas, pues ya han visto que evidentemente necesitan presencia online y eso. Y lo típico de las webs para ayer, ¿vale? Pues esto es muy típico que suele pasar. Ahora, pues eso, una academia online. ¿Por qué? Una academia online con cursos propios, ¿vale? O das tú los cursos o montas una plataforma para que otros den un curso a cambio de una suscripción, ¿vale? O sea, tú pagas un dinero, eso lo que no deja de ser, igual que hablábamos antes del alquiler de la tienda online, esto es el alquiler de la plataforma, ¿vale? Ahora cada vez pues, se ha visto que, digamos, la formación online cada vez es más necesaria y cada vez tiene más mercado. Entonces, lo que tú haces es montas la plataforma, ¿vale? Y tú la alquilas, ¿vale? La alquilas o directamente, pues, una cosa como Boluda, que te montas ahí la mega academia, empiezas a coger profesores que den diferentes cursos, ¿vale? Y mediante una suscripción o a precio de curso normal, pues, vendes cursos. El marketplace. Esto seguramente sea una de las mejores ideas en este momento para ganar dinero y no para ganar dinero, sino para subsistir. Ya a nivel tuyo, ¿sabes? No solo a nivel tuyo, sino a nivel de empresas que están cerrando. Lo hablábamos antes, ¿vale? No hay que hacer la competencia a Amazon, ¿vale? Las pymes se pueden crear su propio mini site o su mini tienda online, ¿vale? Venta de cupones para cuando esto acabe la cuarentena, son ideas, ¿vale? Para que pymes que ahora más o menos estén paradas, ¿vale? Pues sigan generando ingresos, ¿vale? Para que cuando esto acabe, pues no cierren, ¿vale? Pues por ejemplo, yo qué sé, yo que tomo el café debajo de mi casa, ¿sabes? En la cafetería de mi vecino, porque encima es mi vecino, ¿vale? Pues yo podría coger y hacerle una mini web, ¿vale? En la que vendas un cupón de 10 cafés, 10 cafés con leche, por ejemplo, ¿no? Pues tanto, ¿vale? Entonces, ya automáticamente con una pasarela, él lo paga o la persona lo paga, ¿vale? Y así te ayudas. Primero, estás ayudándote a ti porque no dejas estás consiguiendo clientes, ¿vale? Que luego, pues, verán que evidentemente esto funciona y así conseguimos que muchas pymes, pues, que ahora estén paradas y que no tienen ingresos, pues, ir recibiendo poco a poco ingresos de gente que siga apostando por ello, ¿vale? Y luego ya como la última, ¿sabes? El 12 más 1, porque evidentemente, ¿vale? Pues no, ahora ya cuando ya os tengo a todos engañados, llega el momento de la finalización. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues al final hacerte reseller, ¿vale? O sea, el tema es, si eres una persona que tienes muchos contactos, ¿vale? Os lo digo, pues tener contactos en el mundo de WordPress, ¿vale? Pues yo qué sé, que alguien te viene con una web online, pues tú conoces gente que hace web online, ¿vale? Tú hablas con esa gente, ¿vale? Digamos que eres un intermediario y tú te llevas una comisión. Tanto te vale para creación de webs, te vale para soporte, te vale para mantenimiento, para tiendas online, para plugins, temas a medida. Mira, por ejemplo, la gente de Mogumo que trabaja muy bien y que os hace de todo, ¿vale? Pues eso, yo imagínate que tengo una tienda online o tengo una web y yo estoy cansado de hacer web o no puedo hacer la web, pues se la encargo a ellos, yo negocio un precio con ellos, yo me llevo mi comisión, ¿vale? Y así ganamos todos, ¿vale? Y así conseguimos que evidentemente toda esta rueda siga girando y ganamos todo, ¿vale?
¿Qué haces? Pues evidentemente es una persona pues muy sociable, como me dicen a mí, ¿vale? Tienes los contactos y lo que haces es conectar los clientes con tus contactos a cambio de una comisión, ¿vale? Lo que yo llamaría una pseudo afiliación, ¿vale? Y esto ya os digo que esto también es una vía de negocio bastante importante, porque, a ver, al final no sabes de todo, ¿vale? Entonces tienes que tener buenos contactos en gente en el mundo de desarrollo, de creación de webs, que te puedan crear apps y demás, ¿vale? Porque al final te va a pedir la gente, como tú sabes del tema, ¿vale? Pues la gente te va a venir a ti a pedir consejo y evidentemente pues lo que haces es pues aconsejar, pero claro, pues oyes, a cambio de un dinero. Y bueno, creo que no he ido muy rápido. Ahora entraré y miraré las preguntas en el YouTube. Y bueno, pues nada, gracias a la Momocam por la oportunidad y ya sabéis, quedaros en casa que el tema está muy malito y está complicado el tema. Y nada, pues ahora yo. Pues Monti, no, vamos, unas cuantas ideas, hay trabajo que hacer en casa, durante. No, no, ya te digo, o sea, el tema es no parar, el tema es no parar, ¿vale? O sea, sabemos que hay negocio y demás y no parar, o sea. Pues mira, mientras Paco va buscando las preguntas y demás, vamos a Vale. poner un momento aquí lo de los patros, voy a por Vale, agua sí. Vale, y perfecto. digo en 5 segundos. Hola, yo estoy por aquí mientras. Muy bien. Bueno, ya sabéis que podéis ir poniendo todas las preguntas que tengáis en los comentarios, ¿vale? En los comentarios, creo que están por aquí, si no me equivoco, o por allí. Y mientras, a ver. Aquí estamos los comentarios, ¿vale? Mientras va llegando Sí, Víctor. sí, sí. Los veo, sí, tengo abierto el YouTube. A ver, mira, aquí tengo una pregunta de Víctor. Ah, mira, aquí está Víctor. Paco, pero hombre, te hubiera esperado 5 segundos que he ido a por Sí, hombre, pero hombre, ya que Yo esto es no hay que parar yo le directo. estoy dando al binorro y al binorro malo encima. Bueno, aquí te dejo Vamos. la primera pregunta, Víctor. Venga, perfecto. De Víctor J. Pascual, ¿cuántas visitas necesita para generar esos 300, 400 con la web de fake, tiendas y demás? Por ejemplo, en Fake hemos bajado, pero estábamos teniendo unas 2.000 visitas diarias. También tiene que tener en cuenta, pues eso, de qué tema va tu web, el RPM de los anuncios y tal, y hemos tenido RPM bastante altos. De hecho, hemos tenido un bajón de visitas y ahora ya estamos remontando y ya estamos llegando a las 2.000 visitas. Todavía nos cuesta mucho porque evidentemente los anunciantes todavía no están metiendo dinero en AdWords, porque al final tú trabajas con AdWords, pero ahí está el tema. ¿Vale? Sí, vamos, entre las 2.000 por ahí, ¿no? Sí, Sería. incluso con 1.000, depende. Es que ya te digo, como esto depende, ¿vale? O sea, igual, por ejemplo, pues mira, hemos metido dos o tres tiendas que lo están pegando bastante bien, ¿vale? Y están generando bastante dinero. Claro, que depende también del contenido que tú tengas, la cantidad de tráfico que te vaya a traer, Claro, tal. evidentemente. Y el tipo de contenido, sobre todo es el tipo de contenido, ¿vale? En el Claro. nuestro sí que se paga bastante bien. ¿Vale? Los anunciantes sí que se pagan bien. Entonces hemos tenido clics de 1 euro y 2 euros, claro. Claro, es que está bastante bien. Y Monti, mira, una pregunta, porque esto es Sí. una duda que ahora, con los tiempos tal y como están, ¿tú crees que el modelo de membership y suscripción y demás a un precio más reducido va a funcionar mejor, por ejemplo, para el tema de la formación, que la Sí. venta de curso, por lo que cuesta el curso y demás? ¿O esto tú cómo crees que, Yo creo que o? son dos negocios totalmente diferentes, ¿vale? Y son dos perfiles totalmente diferentes. Va a haber cursos que están muy currados y que tú los vas a pagar porque te interesa. Yo he visto cursos de 1.000, 2.000 euros, Claro. ¿vale? Y lo valen. Y hay cursos que igual te cobran 1.000 y tampoco lo valen, ¿no? Pero tengo un amigo, de hecho, que está haciendo cursos online, ¿vale? Y bueno, pues el problema es que cuando pasas a la parte de suscripción, cuando ya tienes una cantidad de cursos bastante importante. ¿Vale? Cuando ya tienes una cantidad de cursos, pero claro, si tú le dices, mira, 10 euros al mes, pero tengo 4 cursos, pues hombre, no me. Pues este que, por ejemplo, ya tiene casi unos 10 o por ahí, pues ya se está planteando el tema de la suscripción. Pero yo creo que hay negocio para, o sea,
hay perfiles para las dos cosas y hay negocio para los dos. Uh-huh. Y también dependiendo del tipo de curso, ¿vale? Yo hace poco, pues mira, me he comprado un curso de Blaja SEO, ¿sabes? Me ha costado 100 pavos, que luego el tío lo puso más barato, me he acordado de él, pero bueno, oye, al final, por una cosa por otra, y con claro. Gracias a ese curso, yo he ganado $125, ¿vale? En mes y pico, con la afiliación de hoteles. Y porque lo claro, de los hoteles, se había parado. Si no, evidentemente, pues ahora yo tengo un amigo que le expliqué el sistema y se ha ganado 400. Claro. Es que es muy relativo, claro. Yo que también creo que la técnica de venta, ¿no? Aquí, por ejemplo, si el curso vale más caro, también te puede dar la impresión de que el curso es... Sí, el curso es mucho mejor. Sí, claro. Evidentemente, o sea, este era un curso muy básico de Blaja y ya te digo, en mi caso está amortizado. O sea, perfectamente. Claro. Pues mira, otra preguntilla, Monti. El tema de la... De los afiliados, de los TSA y todo esto, ahí con el tema de Rumual, yo creo que todo esto, porque yo lo he estado viviendo, ahora ya no porque no están de práctica, pero en estos meses atrás que han estado viniendo gente de marketing de práctica a la empresa y demás, ¿no? Sí. Que venían súper flipados. Súper flipados de la vida, sí. Claro, entonces el tema está en hasta qué punto esto, el tema de los TSA y todo esto es realmente cierto y hasta qué punto es ficción, ¿no? O sea, de aquí para allá o le funciona a unos pocos y a otros no. O sea, el tema de la afiliación realmente funciona, puedes basar tu economía. Por supuesto. Yo tengo gente, bueno, tengo conocidos. El otro día estuve en un 24 horas online, ¿vale? De tema de nichos y tal. Y bueno, te asustas con lo que gana esa gente. Claro. O sea, esa gente se está ventilando, evidentemente, no de un solo proyecto, sino de varios. Pero se está ventilando sus 3.000, 4.000 y 5.000 euros y más. Claro. Claro, son gente que sabe de SEO, qué tal, que sabe posicionar las webs y tal. Claro, sí. Pero el tema de nichos, lo que pasa es que Romuald, ¿qué pasa? Que Romuald te lo pone súper fácil y súper fácil no es. Claro. Tienes que tener unos conocimientos mínimos. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo de Facebook de Romuald y hay gente que no sabe ni lo que es un hosting. Claro. ¿Sabes? Entonces, no. Y no hay que olvidar que, evidentemente, Romuald tiene una agencia detrás, ¿vale? O sea, que sí que muchas cosas se las haya currado él solo, pero si tengo que hacer un logotipo, tengo que hacer los copies o no sé qué, pues tiene gente específica para él. Claro. Entonces, claro. Si te lo pones a hacer tú, evidentemente, y conozco gente que se está haciendo dinero y está haciendo dinero. Tengo aquí un amigo SEO que vive de afiliación de Amazon y vive de ello. Aparte de dar consultorías y tal, esta persona vive de ello. Pero, claro, evidentemente, pues tienes que saber, tienes que tener unos conocimientos y pico y pala. Exactamente. Me ha dicho Paco que teníamos unas cuantas preguntas, así que... Bien, vale. Paco, cuando pueda. ¿El total de proyectos funcionando? ¿Tienes funcionando para generar ese sueldecito? ¿Y cuánto tiempo te ha llegado? Pues mira, la estaba viendo, mira, Miguel Ángel. En el caso de, por ejemplo, Fakinet, ¿vale? Llevamos año y pico, ¿vale? Y te podría enseñar el AdSense y en año y pico hemos ganado 4.400 euros de AdSense. Y porque el primer mes estuvimos peleando con AdSense, porque claro, como hablábamos de tema de estafas y tal, pues AdSense nos denegó una vez y tal, y no sacamos dinero desde el minuto cero. Pero esa web era para haber sacado dinero desde el minuto cero. Luego tuvimos una penalización de Google. Bueno, es que esto es una historia para contar ahí bastante, bastante interesante. Tuvimos una penalización de Google porque hablábamos de una marca registrada, ¿sabes? En este caso, bueno, no la voy a decir. Hablábamos de una marca registrada. Sí. Hay una empresa que se dedica a llevar todo el tema de la presencia online de esa marca, ¿sabes? Como nosotros hablábamos de tiendas falsas de esa marca, se pensaba que nosotros éramos una tienda falsa, ¡pum! Penalización en Google. Fue un show, perdimos todo el tráfico, perdimos todo el posicionamiento. Ahora ya más o menos lo hemos recuperado, pero claro, evidentemente fue un momento en el que pasamos de ganar 200, 300 euros o 400 a ganar casi no llegaba al 100 al mes. Claro, o sea que eso es jodido, ¿eh? No, y luego al final, oye, es que son al final que ha quedado bien y tenemos pendientes, ¿sabes? Son empresas que se dedican a eso, además tienen un acuerdo muy específico con Google, de eso de que, pues son empresas que se dedican sobre todo a tema de partidos de fútbol y todo eso, ¿sabes? A denunciar
todas estas webs que hacen streaming de los partidos de fútbol. Uh-huh. Entonces, claro, en el momento que esas denuncian a Google, tienen un acuerdo de Google automáticamente, automáticamente. ¿Sabes? Entonces, claro, esto fue una penalización automática y un movidón. Pues bueno, hablando con el CEO por LinkedIn, no sé qué, no sé cuánto, al final lo conseguimos arreglar, ya hemos repuntado otra vez, Google nos quitó la penalización, porque digo, y claro, porque al final le estábamos diciendo, oye, es que estamos en el mismo bando, o sea, que estoy diciendo las tiendas falsas de tu marca, ¿sabes? Para que la gente no compre allí, ¿sabes? Pero no, al final, oye, mira, de lo que fue un lío y que te puedes sacar, pues, ¿sabes? Al final, pues ha salido ahí una especie de colaboración. ¿Vale? Tenemos otra persona con la que queremos colaborar, luego hemos recibido amenazas y demás. Claro, es que también el tema que usted está ahí tratando es... Estamos ahí en la cuerda floja, claro, estamos haciendo negocio a muchos, entonces pues el tema está complicado. Todos los héroes no llevan capa, Monty. Bueno, no pasa nada, ¿ves? Mejor ahí en la sombra, al final en la sombra, ¿vale? Pero sí, ya te digo que es un tema, pero claro, en este caso tenemos por eso. Ya mira, por ejemplo, pues eso, hemos tenido... una bajada de tráfico y ya hemos vuelto otra vez a las 2000 visitas, ¿vale? Porque sí que estoy muy al día, claro, estoy más tiempo en casa, claro. Puedo dedicarle más tiempo a ver qué tiendas online falsas están funcionando por ahí, ahora estoy metiendo temas que han salido miles y miles del coronavirus, claro. Y bueno, es la bomba. Claro, porque eso también, todo el tema que ahora de necesidad de información sobre el virus y demás, todo esto se tiene que estar aprovechando. Bueno, ayer metí una tienda, bueno, no era una tienda online, sino que era una web falsa, ¿sabes? Que se hacía pasar por el gobierno de El Salvador, ¿vale? Para pedir una ayuda por el tema del coronavirus. Había montado una tienda con el logotipo del gobierno de El Salvador y todo, ¿vale? Y para sacarte información. Un phishing en toda regla. Claro, claro. Pero aprovechando el coronavirus. Y muchas de estas tiendas online que vendían mierdecillas, pues ahora casi todas venden, ¿sabes? Han actualizado los productos y venden todas mascarillas. A saco. Claro, claro. Es lo que hay ahora mismo, hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos otra pregunta de Vanessa. Sí, la estoy leyendo, sí. Ahí está. No informatizada, sin gestión de stock, modo libreta. ¿Cómo aconsejas ayudar al cliente? El cliente nos pasa un Excel de sus productos. A ver, en el tema de la tienda online, ¿qué pasa con la tienda online? ¿Vale? Mi experiencia, ¿vale? Que la gente intenta meter todo. Empiezan a meter productos como si no hubiera mañana. Pues no. Primero, céntrate en los productos que mejor te funcionen y a medida que eso va generando dinero y va generando tráfico y vas generando dinero al final, ¿vale? Pues ya vete metiendo, ¿sabes? Y así de paso, pues tienes tiempo para enseñar a la persona y tal. Lo que no puedes pretender es que una persona que no tiene ni idea, ¿sabes? De manejarse con internet, que no sabe ni mandar, yo qué sé, una foto por Gmail, ¿vale? Pues de la noche a la mañana esté gestionando una tienda online. No, ¿vale? No. Entonces, primero empieza con los productos que mejor que funcionen, que te lo mande como sea, pues con las fotos que tenga, porque ya sabemos, pues bueno, ¿vale? Y a medida de eso, ¿sabes? Primero con los productos que funcionen y luego poco a poco, pues lo vas metiendo. Mira, hablaba antes con Paco y con Víctor, ¿vale? De una empresa aquí que tiene una tienda online ya montada, ¿vale? Y que ha montado en un subdominio una subtienda, ¿vale? Que para con productos para que te lo lleven a casa, ¿vale? Así, en plan local, ¿vale? Tienen la tienda online que envían a toda España y han montado esta subtienda en plan local, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues han ido primero, empezaron metiendo pocos productos y a medida que esto ha ido funcionando, pues han ido metiendo poco a poco más productos, ¿vale? O sea, no tienes que meter todo tu catálogo de una vez. Claro. Tiene que ir poco a poco. Es que al final es que es una locura, primero, para gestionar todos los productos, para tal. Luego viene el problema de que eso, si tienes tienda física, el doble stock, ¿vale? Que eso es un problema. Es un problema que se puede evitar con plugins de POS, por ejemplo, hay un plugin de POS, el Point of Sale de WooCommerce, ¿vale? Que te transforma, digamos, tu tienda online en un el típico, pues, de esto que veis en los bares y tal, de botoncitos y tal, para trabajar con el doble stock, ¿vale? Pero, claro, primero, no, pues eso, pues al final tienes que enseñarles vía online, ¿vale? Ayer, por ejemplo, yo a mi vecina la tuve que prestar, mi vecina toca la trompa, es músico profesional y tenía un micrófono y la tuve que dejar un micrófono de los míos USB y se lo configuré por remoto. Pues claro, la di es puerta con puerta, ¿sabes? La di el micrófono,
¿sabes? Porque yo no puedo salir, yo tengo que estar confinado en mi cuarto encima, ¿sabes? Porque, bueno, ahora ya no tanto, pero antes tenía síntomas y la tuve que configurar el micrófono en remoto, en VMware, y pim, pam, pim, pam, y dejárselo todo configurado. Esto es así, hay que estar... Totalmente. Hay que estar... Totalmente, pero también, también lo que estábamos hablando antes, es que yo creo que esto también está causando un montón de posibilidades, un montón de... O sea, porque estas personas, que sepan hacer este tipo de cosas, empresas que puedan hacer este tipo de cosas... No, o sea, al final, claro, o sea, todo este tema de la transformación digital es una mentira. O sea, es mentira. Yo voy a la notaría donde mi madre va a hacer el testamento y siguen teniendo una máquina de escribir eléctrica. Claro, hay muchísimas empresas que se han quedado estancadas. Y yo te digo que empresas que siguen funcionando con fax. Sí, bueno. Te sorprendería muchas empresas de hosting que si te vas a la página de contacto todavía pone fax. El fax, claro, no. Pero yo te digo que hay ciertos sectores que, pues bueno, que son gente que lleva muchos años en el negocio, que ya son mayores y siguen funcionando con fax. Ahora sí que muchos de ellos ya los están cogiendo los hijos, y los hijos ya son un poquitín más digitales, sí, menos analógicos, pero que siguen funcionando con pedidos y todo lo demás con fax. Incluso las administraciones públicas. Pública ha tenido problemas, y les tienes que mandar documentación, pues la tienes que mandar por fax. Y tú dices, y a ver cómo coño mando yo un fax ahora. ¿Sabes? No, una locura. Ya tienes que montar, buscar un servicio de estos de fax online, que tú le mandas el documento escaneado para mandarlo. O sea, un show. Pero ves que todavía, ¿sabes? Hay soluciones que se siguen utilizando, ¿vale? Totalmente. Pues, Monty, creo que no tenemos más preguntas por el chat. Pues nada, el que quiera, eso, ya ahí tiene claro. Twitter, el de Montoya. Solamente, ¿cómo te pueden encontrar y demás? Aunque ya lo has dicho, pero... Vale, en mi Twitter como el de Montoya, luego tengo varios blogs, habéis visto Fakinet, tengo Comiendo con Monty, ya hay un friki en el que suelo escribir más de tema de negocios digitales, más tema de WordPress y demás. Y bueno, pero ya te digo, lo más fácil por Twitter, porque suelo ser bastante activo por Twitter, Le Montoya, con Y, y ya está. Pues un placer haberte tenido, Monty, muchas gracias por venir. Vale, bueno, gracias a vosotros. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí. Esta tarde nos volvemos a ver sobre las 6. Por ahí ahí a tope. Y bueno, muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores. No olvidéis suscribiros, darles a like y hasta esta tarde. Hasta luego. Venga, hasta luego.